juro por Dios, si salgo de aquí, no me subiré ni siquiera a un bote de recreo. Relájate. Solo queremos salir de aquí. Tranquilízate. Relájate. Nadie te hará daño. Vale, tranquilo. Lo arreglaremos. Creo que esa sea la mejor idea. Thank you.
Muy bien. Probemos. Hacía una cosa que, si yo estaba molesto o decepcionado, me contaba una puta locura sobre todas las realidades paralelas diferentes que podrían existir. Y que a pesar de lo mal que parecieran ir las cosas, siempre había al menos un par de realidades donde las cosas iban peor. Tenía razón, hermano. Toda la razón. Solo quiero saber qué le pasó a mi hermano. Intentaba ayudarnos, conseguir ayuda, pero no sabe nada de barcos ni de navegar. Solo espero que esté vivo, que esté bien. No deberíamos habernos separado. Thank you.
Ya está. Fin de la partida. Se acabó. Al menos por ahora. Siempre se puede volver a intentar, a ver si hay más suerte la próxima vez. No ha estado mal. Unos vivos, otros muertos. ¿De quién será la culpa? Supongo que cuando cae el telón, o estás preparado, o no lo estás. Lo importante son las decisiones, tomadas con prisa, en estado de pánico, con el corazón y no con la cabeza, o viceversa. A menudo esas decisiones tardarán en revelar sus consecuencias, pero tendrán consecuencias. Siempre hay consecuencias. Hasta la próxima. Quizás en Little Hope o en otro lugar. Pero seguro que nos volveremos a ver. Es inevitable. De repente esto nos envió un mensaje de socorro. Parece que es un barco fantasma de verdad. ¿Qué pasa aquí? Good. Who's there? I fashioned her with my own hand.